Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos este programa ya el último de la semana aquí en Desde Casa, compartiendo las primeras informaciones de la jornada con ustedes. Estamos hasta las 9. Frío nuevamente aquí en la capital chaqueña. Bueno, se puede sentir este fresquito ya que comenzó. Vemos cómo cada vez está amaneciendo más tarde. ¿Esas imágenes de cuándo son? ¿Son de ahora? De la madrugada. En la madrugada nos dicen cómo no hay prácticamente nada de movimiento. Recordar también que rige esta alerta desde las 21 hasta las 5 de la mañana del día siguiente. No se puede circular. Está la ciudad de Resistencia por estos momentos. Tenemos una temperatura de 4 grados, mucho frío en la ciudad, humedad del 99%. Tuvimos, bueno, la mínima pronosticada para el día de hoy es la temperatura actual de 4 grados, la máxima que se espera es de 23 y tenemos una visibilidad de 7 kilómetros. En reunión con el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, el gobernador Capitanich le presentó un plan a nivel provincial de refacción de escuelas y además de cómo comenzaría el ciclo lectivo. Y hemos mantenido una reunión con el ministro Nicolás Trotta con el objetivo de analizar una agenda de trabajo en común con la provincia del Chaco. En primer lugar, hemos planteado la necesidad de adecuar las aulas al nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje cuando efectivamente podamos retornar los días de clase de carácter presencial. Por lo tanto, obviamente, el ministro Trotta está trabajando con las distintas áreas de gobierno para establecer en los próximos 15 días un plan de refacción de escuelas que tiene un efecto multiplicador en el empleo, pero a su vez nos permite tener aulas limpias y cómodas para atender la demanda educativa en tanto y en cuanto se puedan retornar las clases de forma normal con carácter presencial. En segundo lugar, me pareció necesario indicar que en esta próxima reunión virtual del Consejo Federal de Educación, a través de un sistema de teleconferencias, nosotros como provincia del Chaco pretendemos establecer una perspectiva cierta de un cronograma de reinicio del ciclo lectivo. Esto significa pensar después del mes de julio, con un horizonte razonablemente previsible, y mientras tanto trabajar en la refacción de aulas, en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar sustancialmente la educación de base digital y a su vez también un programa que nos permita tener condiciones satisfactorias para el protocolo que es necesario discutir en detalle tanto en escuelas rurales como urbanas. Nos parece que eso es indispensable y lo tenemos que hacer con el tiempo necesario y suficiente, con un debate amplio y plural, con la intervención de todos los actores de la comunidad educativa. Y en tercer lugar, me parece que esta es una excelente oportunidad para entender el nuevo paradigma del sistema educativo, tanto en la formación educativa de los trabajadores docentes y el perfeccionamiento de nuevas tecnologías de la informática y de las comunicaciones para promover la enseñanza-aprendizaje, como así también nos parece que es absolutamente vital entender nuevos mecanismos de evaluación y evaluar claramente la transición después de esta pandemia COVID-19. Uno, como tiene un horizonte absolutamente impredecible e imprevisible, es necesario tener el máximo esfuerzo para trabajar en forma mancomunada e ir resolviendo los problemas, pero también tener un horizonte compatible con las expectativas de la comunidad educativa. El día de ayer se realizó la apertura de sobres para la licitación de la pavimentación de la Ruta Provincial 13. Esta ruta que está y conecta a la Ruta 11 en el tramo sur hacia las localidades de Cotelay, Colonia Baranda. Está presupuestado en 2.200 millones de pesos y sobre esto nos habla el titular de Vialidad Provincial, Hugo Varela. Apertura de oferta de la licitación pública internacional de la ruta provincial número 13, la primera sección, la que va del empalme de ruta nacional 11, pasa por Colonia Baranda y llega hasta Cotelay. Son 43 kilómetros que se van a pavimentar con financiamiento de FONPLATA. Y hoy estamos luego en un largo proceso que lleva este tipo de obra, de estas obras de esta magnitud. Vamos a proceder a la apertura de ofertas.
Nosotros descontamos el interés de todas las empresas nacionales de primera línea para participar de esta elección, al igual que seguramente empresas chaqueñas que se han asociado en UTE también para participar de esta licitación. Esta obra tiene un presupuesto oficial cercano a los 36 millones de dólares, así que es una obra para estos tiempos que corren, de las pocas que se están licitando en todo el país, y sin duda por eso vamos a contar con muchos oferentes de la actividad vial, una actividad aparte que ha estado absolutamente paralizada. El gobierno de Macri casi ha destruido la industria de la construcción vial y es propósito del gobierno, del gobernador, del compañero Coqui Capitaniz, de todo su equipo, todos los que estamos en el gobierno, trabajar arduamente para otra vez volver a hacer obras viales en la provincia del Chaco, a reactivar la obra pública, y esto conlleva la generación de muchos puestos de trabajo. Para el caso en particular de la ruta provincial número 13, son por lo menos 200 empleos directos que se van a generar, y así como esa obra, bueno, tenemos la expectativa de seguir licitando obras y ejecutando obras. Este tramo, estos 43 kilómetros de ruta 11 hasta Cotelay, hoy están en ripiado, digamos, es un ripio que lo ha construido Vialidad Provincial, hace varios años ha ido trabajando en esto, está en ripiado, y el propósito de esto es... Esta es la primera sección de todo el corredor de Ruta 13, el que va de acá de Ruta 11, Cotelay, Charaday, Samú, Villángela, digamos. El propósito es completar ese corredor. Cambiando de tema, vamos a mostrar ahora datos referentes a la economía. Hay que tener en cuenta que no estamos solo atravesando un contexto de pandemia, sino una importante crisis económica y financiera en la cual en parte ya veníamos, ¿no? Y que se está profundizando en este contexto. La inflación de abril, de eso vamos a hablar, fue del 1,5%. El índice de precios al consumidor registró en abril un avance del 1,5%, 1,8 puntos porcentual por debajo de la suba del 3,3% registrada en marzo, informaron desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es decir, el INDEC. El rubro alimentos y bebidas fue el que más influyó en el incremento de abril al marcar un aumento del 3,2%, respecto al mes precedente. De esta forma, la inflación minorista acumuló un alza del 9,4% en el primer cuatrimestre del año y del 45,6% en los últimos 12 meses. La suba de abril del 1,5% fue la más baja desde noviembre del 2017 a la fecha, cuando se registró una variación del 1,4%. En abril, el rubro que más se incrementó fue alimentos y bebidas, con un 3,2%, como recién dijimos, que fue compensado en términos estadísticos con las bajas del 4,1% en comunicación y del 1,5% en educación privada. En tanto, los precios relacionados con vivienda, agua, electricidad y combustible se mantuvieron sin cambios debido a la decisión del gobierno de congelar las tarifas. ¿Qué pasó aquí en el NEA, en nuestra región? En la región noreste tuvo un abril con una inflación del 2,1%, una de las más altas del país, y superó la media nacional del 1,5%. Esto también informaron, por supuesto, desde INDEC. Así que este es el panorama. El índice de precios consumidor subió un 11,4% con respecto a diciembre del año pasado en la región integrada por Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. El porcentaje interanual fue del 49,1%. Esta es la inflación, el NEA, nuestra región, nuevamente con una de las inflaciones más altas del país.
Vamos a conectarnos ahora a través de videollamada con nuestra compañera Eliana Salerno, que siempre trae importante información con respecto a la salud, en cómo cuidarnos, así ya la estamos viendo en pantalla. Eli, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Laurita. Buenos días a todo el equipo. ¿Cómo están allá? Bueno, interesante esta información que nos vas a comentar ahora, porque siempre se habla del uso de barbijo, pero vos vas a hacer hincapié en otra parte de la cara en la cual también hay que tener especial protección, ¿no? Exactamente, vamos a hablar si hay que usar mascarilla, cuándo usar esa mascarilla, si hay que desechar esa mascarilla. Nosotros consultamos con el presidente de la Asociación de Oftalmológica del Chaco, el doctor Clay Singer, que él, en esta primera parte que vamos a compartir en este momento, él nos explica por qué usar mascarilla y también tranquiliza un poco en el caso de que hubo casos muy poquitos de contagio a través de los ojos, de la visual, del lagrimeo. Sí. Entonces él explica que solamente es el 2% que se ha presentado, son pocos los estudios que comprueban que el ojo sea uno de los objetos de contagio del COVID-19, pero también recomienda que el uso de mascarilla también es positivo, pero no solamente, no es necesario ir a comprar una mascarilla. No me quiero adelantar a lo que explica él, pero por ejemplo, con las lentes que yo tengo puestas, que estoy estrenando, porque saben que casi todo el aislamiento padecí una ceguera importante, ya sirven los anteojos de ver, los anteojos de sol. Y bueno, él va a ir explicando, pero primero vamos a, antes de adelantarnos, a cómo y cuándo usar la mascarilla y el tema del contagio. Vamos a escucharlo al doctor. Esta virosis entra exclusivamente por las mucosas. No entra por piel, no va a entrar por el cabello, la cabeza, sino por los ojos, la nariz y la boca. Entonces la necesidad de protección se da con el uso del barbijo, que tiene que tapar nariz y boca para evitar diseminar virus. Eso es sobre todo cuando hay una situación de aglomeramiento social. Entonces, cuando salimos a la calle, vamos a usar el barbijo para tratar de disminuir la carga viral que se esparce. También tenemos que tratar de evitar recibirla. Para eso vamos a mantener una distancia de 1.5 metros de la persona con la que hablamos. Pero el virus va a entrar por nariz, boca y ojos. Por eso, desde la Comisión de Prevención de Infecciones Oculares del Consejo Argentino de Oftalmología, recomendamos el uso de gafas protectoras, salir con barbijo y gafas protectoras. Antes de explicarle el uso de las gafas, voy a hacer una pequeña reseña de cómo afecta. A los ojos afecta en muy baja proporción, como inicio de la enfermedad, que comience como una conjuntivitis, es muy raro. Menos del 2% de las infecciones por coronavirus van a comenzar con conjuntivitis. Ahora, si bien es una conjuntivitis específica la que se presenta, no es patognomónica, no es clara, exclusivamente que la veamos y sabemos que es de coronavirus, está descrita en muy pocas situaciones y una de esas situaciones se ha presentado con un médico de la Asociación Chaqueña de Oftalmología, un médico del Chaco que es integrante de docente de la UNE, que ha publicado un caso de una conjuntivitis que se presentó como tal y a las horas se manifestó como coronavirus en la persona. Entonces, es uno de los pocos casos registrados y publicados de cómo es la conjuntivitis. Es una conjuntivitis que pone muy rojo el ojo, un poquito más que las otras, pero es algo inespecífico. Bien, si el virus puede entrar, dicho esto, si el virus puede entrar por nariz, boca y ojos, cuando usamos el barbijo que debe tapar la nariz y la boca, cuando usamos esa mascarilla facial nos quedan expuestos los ojos. Debemos usar algún tipo de protección ocular, sobre todo si vamos a ir a un lugar donde está gente agrupada, en una cola de un banco. Va a depender de la situación en que nos encontremos. Entonces va a haber distintos grados de protección. Justamente me acordaba más temprano, Eliana, cómo hace un tiempo habías mencionado que los síntomas o la sensación o la conjuntivitis misma podía ser algo que indicara que una persona puede tener COVID.
Exactamente, por eso es que el doctor desecha esto y explica que es una comezón diferente, claro, similar a lo que se llama, a lo que conocemos como conjuntivitis, pero por ello no está de más también proteger los ojos, protegernos la visual. Es por eso que en esta segunda parte el doctor nos muestra las diferentes protecciones que podemos usar en los ojos. Es más, como te decía recién, no necesitamos ir a comprar nada con algunas lentes que tengamos en nuestra casa o el lente de uso habitual, estamos protegiendo nuestros ojos. Así que vamos a compartir esta segunda parte del informe, Laurita. Bien. El menor es usar nuestro propio anteojo o el anteojo del sol que tengamos, si fuera de día y no nos molesta el anteojo del sol. Pero usar una protección, esto, más el barbijo que tapa nariz y boca, nos impide que el virus entre directamente. Por supuesto que el esparcimiento de virus se va a manifestar, se va a apoyar, va a depositarse en todo nuestro frente, si tenemos una persona infectada frente hablándonos. Se va a contaminar el cabello, la piel, la ropa. De modo que por más que tengamos barbijo o anteojo, si nos tocamos la ropa, nos tocamos el cabello y después nos tocamos el ojo, nos tocamos la boca, nos vamos a contagiar. Todas las medidas que demos para proteger ojo, nariz y boca va acompañado de la precaución de tratar de no tocarse ojo, nariz y boca y lavarse mucho las manos. Dijimos que la primera protección es nuestro propio anteojo. En caso de que no tengamos o que tengamos un anteojo y necesitemos más protección, se pueden usar esos antiparras que se consiguen fácilmente en las ferreterías, que se pueden usar arriba del anteojo de graduación. Eso ya da una cobertura mayor. Esto también se aconseja un poco más ya para el personal de salud. En casos de exposición más cercana, donde hay que estar más cubierto, a veces las personas que están haciendo hisopado necesitan una protección más cerrada, como esto, con respiradores. Por supuesto que esto incomoda cada vez más porque se va empañando, pero esto puesto cierra más. Esto generalmente se acompaña con el uso de mamelucos. Entonces vamos creciendo en la exposición. Nosotros los oftalmólogos que estamos trabajando muy cerca de la persona, los odontólogos, debemos usar, aparte de la protección de nuestro anteojo, mascarillas. Solemos usar mascarillas que nos cubren todo el frente y así evitan de que nos contaminemos toda la cara. Después, además, podemos estar vestido el resto. El ciudadano común generalmente no usa este tipo de mascarilla, pero también hay mascarillas que se sostienen como un casco, que se consiguen en ferretería, que en algunas situaciones podrían ser útiles también. Veíamos también las mascarillas, que es otro de los elementos que también se recomienda, manera de protección. Exactamente, Laurita, pero como decía el doctor, las mascarillas son eficaces si siempre combinamos con el lavado frecuente de manos, con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Y si aprendemos a ponernos y a sacarnos correctamente. Claro. Porque la habrás visto por la calle, hay gente que a veces tiene solamente la mascarilla, no usa barbijo y la está tocando constantemente y ya está contaminando esa mascarilla. Así que tenemos que aprender. Si decidimos usar mascarilla, usarla correctamente, siempre combinarla con las medidas de protección, de higiene y seguridad que todos conocemos, y por supuesto también aprender a sacarla correctamente, sí, para así evitar el contacto con las manos y que después esas manos toquen nuestro rostro. Y hacerle la limpieza correspondiente también con alcohol. Exacto, hay algunas que son desechables, otras que se pueden limpiar, siempre como lo estuvimos compartiendo en programas anteriores, siempre limpiando hacia abajo, no refregar y refregar, con claro, solución hidroalcohólica, siempre hacia abajo, así que, o si no, hacia el costado también, no me acuerdo cómo se llama la técnica, pero la semana que viene, si quieren, lo coordino con producción, volvemos a repetir también cómo limpiar las superficies, los celulares, y también esto voy a pedirle para hablar de las mascarillas, así también aprendemos a cómo iniciar todas nuestras cosas de uso habitual. Eli, muchísimas gracias por esta información tan importante que compartís, más aún en estos días, y que tengas buen fin de semana y el lunes nos reencontramos nuevamente.
El lunes nos reencontramos, el domingo es el día del infectólogo y la infectóloga, así que vamos a estar seguramente el lunes hablando de eso y del gran trabajo que vienen desarrollando en esta lucha contra el COVID-19. Muy bien, gracias Eliana. Escuchábamos recién a Eliana Salerno y ahora cambiando el rumbo de la información, el día de ayer se cumplieron 33 años de la aprobación de la ley del aborigen aquí en la provincia del Chaco. Sobre esto nos habla Julio García. Como muchas iniciativas legislativas que tienen que ver con una determinada realidad social, la realidad social de los pueblos indígenas en la Argentina, especialmente a mediados de la década del 80, era no solo de zozobra social, económica, política, sino también de orfandad normativa. Y de manera primigenia, de manera novedosa, los movimientos indígenas en América Latina y particularmente en Argentina empezaban a pelear por sus reivindicaciones y para que esas reivindicaciones se transformaran en normas, y una de esas normas ha sido la ley 3258, una ley que creó el Instituto del Aborigen Chaqueño, y no solo este instituto, sino una serie de reconocimientos a derechos que tienen que ver con esas reivindicaciones indígenas, el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el derecho al medio ambiente, a la participación, y que en el diseño de políticas públicas del Estado escuchar a la voz indígena. Para eso se formalizaba no solo el Instituto del Aborigen Chaqueño, sino la representación de los tres pueblos indígenas en el ámbito de ese organismo. En estos tiempos, una de las claves para poder salir adelante es la solidaridad. El trabajo de muchas personas, más allá de quienes están en el sector de la medicina, en el sector de salud, de las fuerzas de seguridad, sino personas que con su accionar diario también brindan solidaridad y contención a otras personas que están atravesando momentos más difíciles. Este es el trabajo que realizan en el hogar, en el comedor Refugio de Amor, que nosotros fuimos a visitar. En este momento estamos asistiendo a la emergencia alimentaria a los abuelos adultos mayores de 60 años. Por el momento tenemos 43 aproximadamente y lo hacemos, todo depende de las donaciones. Hay almuerzo si la gente nos dona, por ejemplo, la carne o la verdura, porque Desarrollo Social, a través de la subsecretaria Cristina Boitis, nos provee la mercadería. El centro mío está funcionando, va a ser en agosto, 3 años. El almuerzo lo hacíamos no todos los días, una vez a la semana. O ya sea un viernes cultural, nos juntábamos sábado o domingo. Ahora lo estamos haciendo más de seguido, como lo dije anteriormente, por el tema de la emergencia alimentaria. Y esperemos que podamos seguir haciéndolo. Yo pienso que es muy gratificante, ayuda a la vez, porque si bien, como ya habíamos mencionado anteriormente, algunos tienen su pensión o su jubilación, pero tenemos abuelos que vienen y nos dicen que con la luz, el agua, el impuesto, que algunos medicamentos no llegan. Y es la verdad, no se llega. Entonces tratamos de asistirlo con esto. Hay abuelos que aportan también, hay abuelos que ayudan. Cuando cobran o ayudan comprándonos cosas, o ellos aportan un 100 pesitos y tratamos de solventar los gastos con eso. Llamarían por favor al 3624-9051-92. O bien me pueden buscar en el Facebook, Rosa Ramírez. Y continuando en esta línea, nos vamos a exteriores con nuestro compañero Facundo Gaona. Nos vamos a una residencia que brinda albergue a personas en situación de calle y que va a presentarse, se va a dar el día de hoy su refuncionalización. Facu, que estás allí, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Lauri, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? Como bien lo dijiste, estamos en un hospedaje, ¿sí?, en un albergue para personas en situación de calle. Se ha inaugurado justamente su remodelación, este es el llamado Mirame 2. Estamos aquí con el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich. Gobernador, buen día, ¿cómo le va? ¿Ha recorrido el lugar? ¿Qué características tiene y cuál será el objetivo de este espacio? Bueno, muy buenos días. La verdad es que nosotros, desde el inicio de la gestión, teníamos 10 puntos que son
esenciales desde el punto de vista de la formulación y ejecución de políticas para el desarrollo social. En ese contexto, el tema de personas en situación de calle era una de nuestras principales preocupaciones. Identificamos, a través de distintos niveles de relevamiento, aproximadamente cerca de 275 a 277 personas en situación de calle, con distintas características. Personas en situación de calle provenientes de otras provincias y de otras ciudades de la provincia, personas en situación de calle provenientes de otros países, personas en situación de calle con problemas de vinculación con sus familias y que efectivamente tenían viviendas, y personas en situación de calle que por diferentes particularidades en la vida misma estaban sin ninguna posibilidad de tener un albergue. Entonces, lo que nosotros hicimos es un plan, primero para expandir la capacidad instalada del Estado para atender esas demandas, entendiendo que era necesario generar 100 espacios. Estamos ya prácticamente llegando a esos 100 espacios con este establecimiento. Nosotros creemos que podemos llegar a cerca de 93, 94, 97. Y la verdad es que acá tenemos 36 camas con sus respectivas habitaciones, albergues y a su vez con una participación muy importante de otros espacios con el objeto de la cooperación desde el tema de plantas, refacciones, ampliaciones, diseño, a los efectos de recuperar, porque acá tenemos un equipo de abordaje interdisciplinario, psicólogos sociales, nutricionistas, tenemos sistemas que permiten, primero, fortalecer la capacidad del Estado para atender con sensibilidad una demanda insatisfecha, y por el otro lado, recuperar la dignidad de la persona humana a través de múltiples acciones que tienen que ver con capacitación, mecanismos de inserción laboral y recuperación de la autoestima y la confianza en sí mismo, con el objeto de volver nuevamente a repensar su propia vida. Así que nosotros creemos que esto tiene mucho que ver con estas perspectivas en materia de agenda con el compromiso social. Nosotros planteamos dentro de esos puntos, primero recuperar el voluntariado social. Lo estamos haciendo y hay un proyecto de ley que está siendo debatido en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia. El servicio civil voluntario con participación del voluntariado es absolutamente imprescindible en épocas de pandemia y sobre todo para fortalecer la solidaridad social. En segundo lugar, educación sexual integral es muy importante para la prevención de embarazos adolescentes. En tercer lugar, es muy importante avanzar en el sistema de seguridad y soberanía alimentaria, desde la red de producción de alimentos hasta satisfacer las demandas alimentarias cuando la gente pierde un trabajo, cuando la gente no puede pagar un alquiler, cuando la gente tiene un problema serio de subsistencia diaria y cotidiana. Pero también estamos trabajando con todo el sistema de protección de niñez, adolescencia y familia. Del mismo modo que es absolutamente imprescindible el trabajo que estamos haciendo en materia de prevención de casos de violencia de género. En situaciones como esta, en una pandemia horripilante que genera secuelas en todo el mundo, por supuesto que aumentan los casos de violencia intra y extrafamiliar, problemas básicos de acceso a la vivienda, al alimento, personas que tienen angustia, y eso significa claramente la necesidad de promover acciones que nos permitan resolver esta cuestión. Entonces, así como la red no solamente alcanza a los hogares propios, sino también una red en donde las distintas iglesias, de distintos cultos, como así también distintas organizaciones no gubernamentales forman parte de esto. Entonces, también nosotros estamos trabajando con el tema de la estrategia de prevención para adicciones, y eso también es una tarea que nos obliga a todos nosotros. Lo mismo que la vigencia plena de protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Estos casos de lugares que por sus características son factores de riesgo. Uno cuando observa los casos que se disparan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene mucho que ver con precisamente el tema de la conversión de personas en situación de calle en paradores, y esos paradores originaron también factores de riesgo expansivo, lo mismo que entre villas y asentamientos, lo mismo que la cuestión de geriátrico. Entonces, estamos todos expuestos. Acá hay una cuestión que siempre remarco, en la ciudad de Resistencia, en donde nosotros concentramos acá, en la provincia del Chaco, el 94% de los casos
precisamente en el área metropolitana. En Resistencia, en 45 barrios, han experimentado casos o experimentan. Lo bueno que tenemos es que tenemos más casos recuperados que activos. Eso es bueno. Pero la verdad es que tenemos circulación comunitaria. Hay que cuidarse. Porque como decimos siempre, las personas buscan el virus. Y la verdad es que si circulamos, tenemos mayor propensión a contraer COVID-19. Entonces, bueno, hacemos todo el esfuerzo. Sabemos que es insuficiente, pero el esfuerzo en materia de inversión en infraestructura sanitaria, el esfuerzo en materia de la provisión de insumos, elementos hospitalarios y medicamentos, el esfuerzo de tener recursos humanos calificados a disposición efectivamente de la atención de no solamente de casos de COVID-19, sino que la vida sigue andando. Entonces, tenemos desde cirugías hasta atenciones que tienen que ver con enfermedades. Usted hablaba del tema obras, ayer justamente estuvo en Capital Federal, se reunió con el ministro Catopodis, también con el ministro Trotta. ¿Qué balance hace de su jornada ayer en la Capital Federal? Bueno, nosotros expusimos en todas las áreas el programa de recuperación económica, infraestructura y desarrollo productivo. En desarrollo productivo trabajamos sobre la base del financiamiento de casi 50 proyectos, que son 49, pero estamos agregando un proyecto más, 50 proyectos productivos por aproximadamente 10.000 millones de pesos, que implican 3.000 empleos directos y otros tantos indirectos. No hay límites para el financiamiento, ahí planteamos distintas líneas. Primero, préstamos del nuevo Banco del Chaco. Segundo, capitalización y descarga de los recursos del Fondo de Garantía Chaqueña, el FOGACH, con el objeto de dinamizar los sistemas de otorgamiento de garantías para las pequeñas y medianas empresas. Y a su vez, nosotros le hemos propuesto al Gobierno Nacional distintos mecanismos, como por ejemplo reformas en la ley de prenda, de quiebras, etcétera, y también la ley de corresponsabilidad gremial, porque nosotros tenemos que resolver al mismo tiempo la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas, cómo recuperar la cadena de pago en un contexto de quiebre y obviamente cómo empezar a recuperar la actividad económica. También con respecto a infraestructura, la verdad es que estamos bien encaminados para terminar la planta de tratamiento de fluentes líquidos cloacales, el acueducto del impenetrable y su licitación en el nuevo tramo. Ahora empieza a adquirir ritmo creciente en el mes de junio. Desde junio a agosto vamos a ver prácticamente duplicación o triplicación en forma progresiva del flujo de desembolsos y la ejecución de la obra. También estamos recuperando de 200, pasamos a 400 viviendas ahora en los próximos 15 días y creo que serán a 800 en los próximos dos meses, y la idea de llegar a 2.000 así progresivamente. Estuvimos ayer trabajando un programa de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, que son entre 11 y pico, casi van a ser 12 millones de dólares más o menos si retocamos esquemas de contraparte. Para la atención de toda la Rubita. Es una infraestructura muy importante que abarca 1.600 familias. Y estamos tratando de recuperar en el predio del Ejército Argentino el programa Procrear, que tenía todo un programa de cerca de más de 2.000 viviendas con distintas características. Entonces, ambos proyectos con financiamiento de la CAF lo pretendemos ejecutar en los próximos tres meses. También, la autovía Ruta 11, a partir de ahora ya tienen todas las garantías para retomar este rápido ritmo de ejecución. La Ruta 7, a partir de junio también. Ayer tuvimos 22 ofertas por la ruta de Ruta 13 y ya nos habilitan la semana que viene para la licitación del acceso a Las Palmas, y estamos también destrabando el tema del puerto de Barranqueras con la iniciativa que tenemos con Fonplata, pero a través de la operatoria del Fondo de Infraestructura Regional, Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. A su vez también estamos trabajando en un programa, tenemos próxima la aprobación de Fonplata del préstamo salud, pero a su vez también estamos con distintas operatorias de financiamiento para obras municipales. O sea que es un paquetazo de inversiones y de infraestructura y de empleo. Creo que trabajando duramente en los próximos 60-90 días estaríamos en condiciones ya de generar el máximo nivel de desembolso posible, y eso implicará una reactivación muy fuerte de la actividad económica. ¿De cuántos millones estamos hablando para la provincia? Bueno, nosotros, si encaminamos la ejecución de estos desembolsos de una manera significativa, podríamos hablar del equivalente a entre 6.000 y 7.000 millones de pesos en el transcurso de este año, más la contraparte provincial. O sea, llegar a adquirir un ritmo de 10.000 millones de pesos
pero a su vez con una plataforma de desembolso muy fuerte de 15 a 20 mil millones de pesos para el año próximo y así sucesivamente, que nos permita llegar a los 65 mil millones de pesos que está programado en términos de ejecución. Pero lo más importante para nosotros es que podríamos tener la solución de la terminación de obras. O sea, con esto estamos hablando de terminar la planta de tratamiento de fluentes líquidos cloacales, que falta muy poco, el acueducto del impenetrable, para dejarlo en condiciones ya de ejecución total, inclusive hasta Nueva Pompeya, estoy hablando de una ejecución de 24 meses. También el segundo acueducto del interior, que el primer objetivo es llegar a Charata, pero la obra terminada entre el año 2021 y 2022. Luego, nosotros estamos con Rincón Santa María y Puerto Bastianis, una obra de alta, media y baja tensión que se estima poder terminar en el transcurso de este año. Nos falta recuperar Puerto Bastianis y Puerto Vilelas, que tenemos ahí pendiente una acreditación de desembolso por parte del Estado Nacional. Pero a su vez también nosotros le ponemos mucho esfuerzo desde el punto de vista fiscal y financiero. Y a su vez también otros recursos que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar obras con una emisión de un instrumento de colocación en mercado de capitales por 300 millones de pesos para, sobre todo, media y baja tensión en obras de infraestructura con SECHEP. Lo que pasa es que SECHEP tiene 5.000 millones de pesos por cuentas por cobrar y SAMEP cerca de 2.500 millones de pesos. Y ahora tenemos un problema serio y severísimo con una proyección de insoluble hasta el mes de septiembre, porque no se prevén lluvias. Estamos en el peor indicador desde el punto de vista de la toma de agua. Entonces, estamos haciendo el máximo nivel de esfuerzo, pero la verdad es que es muy difícil en este contexto poder resolver todos los problemas al mismo tiempo con limitación de recursos. Pero la verdad que ayer fue una muy buena reunión, porque estuve también con Martín Guzmán trabajando muchas alternativas desde el punto de vista del programa de recuperación económica, que es la perspectiva cierta de hacerlo a partir de la próxima etapa de la cuarentena obligatoria desde el 24 de mayo, porque ese es el otro tema. O sea, tenemos que convivir con un virus muy complicado y a partir del cual nosotros no podemos seguir con medidas extremas, pero al mismo tiempo tenemos que extremar los recaudos. Gobernador, con respecto al tema coronavirus, no dejan de crecer los casos a nivel nacional y tampoco a nivel provincial. La escuchaba hace algunos días a Carla Bisotti, la referente del Ministerio de Salud, y ella decía que volver atrás no es un castigo, sino que es parte justamente del proceso. ¿Es posible que en parte se vuelva para atrás en algunos aspectos y se restrinjan algunas actividades o al menos se pongan controles más duros? Mire, nosotros hacemos el máximo esfuerzo desde el punto de vista de lo que significa el aislamiento preventivo social obligatorio con criterios de flexibilización, pero a su vez con inteligencia desde el punto de vista de la intervención. Ejemplo, nosotros hoy, a partir de las 10 horas, tenemos el dispositivo para propiciar el tema de la autoevaluación. La autoevaluación con 10 puntos desde el punto de vista de la sintomatología, a través de un procesamiento de inteligencia artificial con un algoritmo que permita identificar una potencialidad desde el punto de vista de la georreferenciación de eventuales casos o tendencias, y eso es una capacidad de intervención rápida. Acá no tenés otras medidas posibles que no sean estas, o sea, no tenés vacunas ni remedios. Entonces, bueno, lo que tenés que hacer es lo que estamos haciendo nosotros. La verdad es que, yo te digo con absoluta sinceridad, a veces siento desazón por estas cosas que ocurren, pero y uno siempre se pregunta por qué a nosotros y por qué otras provincias no tienen la cantidad de casos o la magnitud de casos que tenemos nosotros. Pero bueno, el problema central es que nadie es culpable en sí mismo. O sea, yo sinceramente no creo, pueden tener mayores o menores patrones de cumplimiento de los protocolos. Yo, por ejemplo, hoy estoy analizando ya la suscripción de un decreto con todos los protocolos y con todos los mecanismos de intervención. Ahora, nosotros hemos tomado todos los recaudos habidos y por haber. Ahora, dentro del sistema sanitario, 193 casos. Dentro de la proliferación de casos, el 94% en área metropolitana. Que existe circulación comunitaria, no cabe la menor duda, pero también que existe la circulación comunitaria en el mundo y en la Argentina. Por lo tanto, se pueden eventualmente detectar casos más o menos ahora, pero los casos van a seguir aumentando. Y es impredecible el número de casos, cómo uno puede hacer proyecciones, modelos cuantitativos, matemáticos, etcétera,
Pero la verdad es que esto es un tema que vamos a tener que convivir con un virus extremadamente complejo, con una pandemia tremenda y terrible. Entonces, me parece que es un tema que nos obliga claramente a tomar todos los recaudos habidos y por haber. ¿Hay fecha de inauguración para los hospitales, el de Castelli, el modular? No, el de Castelli ya está habilitado. Nosotros estamos completando los equipos, pero están en condiciones. En el hospital de 4 de junio de Presidencia Roque Sáenz Peña están aumentando el ritmo de ejecución para terminarlo antes de fin de mes. El hospital de Machagay ya está en condiciones con la ampliación de refacciones. El domingo ya lo vamos a visitar al hospital Perrendo, pero básicamente están ya en condiciones la patilla 6, 9, el hospital modular, el equipamiento correspondiente. No, la verdad es que se ha hecho un esfuerzo enorme. Ya fueron más de 20 obras con más de 400 millones de pesos de ejecución, pero la verdad es que la inversión en el primer cuatrimestre en el sistema sanitario fue más de 3.000 millones de pesos. Pero es importante remarcar lo siguiente. En el hospital Perrando, el volumen total de derivaciones eran cerca de 40 derivaciones al sector privado. Hoy hay 8. Se redujeron de una manera drástica las derogaciones entre 3,4 y 3,8 millones de pesos a 400.000. Entonces, nosotros lo que pretendemos es fortalecer la capacidad institucional del sector público. El financiamiento de CAF, que debería aprobarse en el transcurso de este mes, nos va a dar una enorme cantidad de recursos, más de 50 millones de dólares, y eso va a permitir tener un sistema sanitario que nosotros pretendemos entender lo siguiente. Nosotros vamos a tener que convivir por un tiempo determinado dos sistemas, el de la provincia analógica y de la provincia digital. La provincia digital es como el país digital y es como el mundo digital. No volverá toda la normalidad va a ser como antes, o sea, tenemos que transitar y dentro de esto también es una ventana de oportunidades para utilizar la plataforma digital, las inversiones realizadas para generar los procesos de modernización tecnológica. Entonces, educación digital, salud digital, seguridad digital, justicia digital, administración digital, registro digital, eso implicará también más comodidad para las personas, mayor velocidad en las transacciones con el gobierno, pero eso implica comercio electrónico, gobierno electrónico, distrito digital, logística, marketing directo, packaging no empaque, en fin, digamos, el mundo va a ir hacia una modalidad de cambio desde el punto de vista de los mecanismos de adquisición, compras, ventas de bienes, servicios. Entonces el Estado tiene que ser muy dinámico en su capacidad de adaptación a un entorno cambiante, pero también tiene que tener capacidad de ejercicio de liderazgo. Gobernador, gracias. Gracias a ustedes. Lauri, escuchábamos al gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, aquí en la inauguración de este albergue para personas en situación de calle, el albergue Mirame 2, aquí en la ciudad de Resistencia. Muy bien, Facundo, muchísimas gracias. De muchos temas habló el gobernador, así que en los próximos programas vamos a ir desglosando todo lo que contó y cómo se van a ir tomando distintas medidas en materia sanitaria, materia económica. Así que muchísimas gracias por este reporte, Facu. Hasta luego. Chau, Lauri. Hasta luego. Gracias. Y nosotros nos vamos rápidamente a Casa de Gobierno porque allí se va a brindar un nuevo parte epidemiológico. Gracias, Laura. Bienvenidos a todos los medios que a partir de este momento toman conexión desde la sala de prensa Escobar Pesano para escuchar el parte epidemiológico en la provincia. Quien nos acompaña en esta sala hoy es el doctor Alejandro García, subsecretario de Salud, y del área de inmunizaciones, el licenciado Leonardo Villavicencio. Buen día. Vamos a dar el parte epidemiológico de coronavirus y dengue. Hoy, 15 de mayo del 2020, al día de hoy tenemos 518 casos confirmados, de los cuales 10 se dieron en la localidad de Resistencia y uno en la localidad de Barranqueras. Se agregó un fallecido que falleció el día miércoles y hoy se confirmó el resultado. Es un señor de 58 años que ingresó con una neumonía grave el día martes al Hospital Perrando y lamentablemente falleció el miércoles. De los confirmados, 28 pacientes continúan internados, de ellos 7 en estado de gravedad. Al día de hoy se han dado 252 altas, o sea, el 48,6%. Y continuamos con todos los
todos los servicios de comunicación que queremos hacer hincapié y recordar los números de teléfono. Contamos con el 0800-444-0829 y la vía de WhatsApp 011-6273-0000. Instamos a la comunidad a que se comunique por la vía que prefiera, que se acerque también a los centros de salud más cercanos. Estamos próximos a inaugurar en la localidad de San Espeña el consultorio de febriles que queda sobre calle 28 y 29, donde antes eran los consultorios del ex hospital 4 de junio. Se hizo una obra muy buena, con muy buenas instalaciones para disminuir el flujo y el entrecruzamiento de pacientes COVID con el resto de los pacientes para mejorar la accesibilidad de los mismos. Queremos contar que de todas las investigaciones epidemiológicas, las formas de transmisiones que venimos descubriendo hasta ahora son que el 46,4% de los casos se dan por contacto estrecho, el 20,9% por conglomerados, pero hay un 19,1% que no tiene nexo epidemiológico, que es una pregunta que muchos hacen, y un 4,3% tienen antecedentes de viajes. En cuanto a dengue, tenemos 2.371 casos positivos. Las localidades más afectadas continúan siendo Resistencia, Campo Largo, Los Frentones, Quitilipi y Pampa del Infierno. Continuamos trabajando con los municipios, los hospitales locales y la región sanitaria en lo que es descacharrado, bloqueo focal y seguimiento de febriles. Insistimos en las medidas de prevención de estas dos enfermedades. Recordemos que para dengue es fundamental que revisen sus hogares y disminuyan los posibles lugares donde se críe el mosquito. Creemos que con estos fríos y en estas épocas del año va a disminuir el número de casos positivos de dengue, pero creemos que puede haber más casos de coronavirus. ¿Cuáles son las medidas que vamos a insistir? Y vamos a insistir en cuanto a las medidas de prevención para el coronavirus. Distanciamiento social, más de 1.5 metros de distancia, lavado de manos frecuentes, tapabocas o barbijos, concurrir lo menos posible a lugares públicos. En caso de presentar algún síntoma compatible, tos, fiebre, dolor de garganta, no sentir los olores, no sentir los sabores, falta de aire, consultar o llamar por teléfono lo más rápido posible para activar el sistema de salud. Bueno, con respecto a vacunas, buenos días a todos y a todas. La idea es dar un parte de un avance de meta de la campaña antigripal que comenzó el 30 de marzo y al 10 de mayo, que han pasado 6 semanas de campaña antigripal, podemos decir que es una campaña muy exitosa que ha batido el récord en los últimos 9 años que se viene realizando la campaña, con una cantidad de personas vacunadas de más de 158.000 personas. A la semana 5 tenemos el personal de salud vacunado, más de 17.000 personas, con las Fuerzas Armadas, que fue una población que se agregó este año en el contexto de pandemia. De una población de 10.000 personas hemos vacunado el 60%. Mayores de 65 años hemos batido el récord también con 57.000 vacunados. El año que más hemos vacunado fue el año pasado con 26.000, o sea que hemos duplicado esa cantidad. Estamos muy felices porque el contexto pandémico de alguna manera hizo a que crezca la adherencia a la vacunación y para nosotros esto es algo positivo. Decirles que la campaña antigripal continúa hasta diciembre. Esto es todo planificado para todo el año, es decir, desde marzo a diciembre. Así que aquellas personas que no han alcanzado sus dosis, muy prontamente la recibirán. Los factores o las personas con factores de riesgo tienen indicación de vacunación y recordarles cuáles son. La campaña no es masiva, no es para todo el mundo. Las dosis tienen que llegar a la población con factores de riesgo y estas son las personas, por ejemplo, entre 2 y 64 años, que tienen diversas patologías a nivel respiratorio, cardíaco, personas que conviven con HIV, personas diabéticas, obesos, inmunodeprimidos. Todas estas personas deben recibir su dosis. Una persona sana no requiere
requiere recibir la dosis. ¿Por qué? Porque a través de distintos estudios científicos, esto no lo dice la provincia del Chaco, lo dice el mundo, a través de estudios científicos, como decía, se comprobó que estas personas con comorbilidades, es decir, con estas patologías de base, tienen mayor riesgo a por una simple gripe poder complicarse, requerir internación o morir. Entonces, este es el apoyo que hace la vacuna a un contexto pandémico, es decir, dejar libre las camas de los hospitales y hacer que nuestros servicios de salud no colapsen requerir internación por una simple gripe en estas personas vulnerables que dije. Agradecer el compromiso de cada vacunador y cada vacunadora en todo el territorio provincial. Este éxito es gracias a ellos. Agradecer el compromiso de este Ministerio de Salud y este gobierno, que tienen una mirada muy especial hacia las vacunas, y nosotros nos sentimos como departamento muy acompañados y protegidos en ese contexto. Para hablar un poquito de sarampión y poliomielitis, que son las dos amenazas que tenemos presente. Buenos Aires, como ustedes saben, desde el septiembre del año pasado sufre el peor brote desde el 2000, ¿no es cierto? Que no había casos en la Argentina. Estamos a punto de perder la certificación de libre de sarampión en la Argentina si el brote continúa hasta septiembre. 12 meses de circulación viral hace que un país pierda la certificación. Entonces nosotros como provincia, si bien tenemos una vigilancia exhaustiva de enfermedades febriles exantemáticas, estamos en riesgo, obviamente latente, porque el brote continúa en Buenos Aires, y entonces tenemos que trabajar para evitar esta entrada del virus a nuestra provincia. Para esto se están tomando distintas estrategias que prontamente las vamos a comunicar. La provincia del Chaco va a trabajar fuertemente con la vacunación del ingreso escolar. ¿Por qué digo ingreso escolar? Porque los refuerzos de estas dos vacunas se dan en el ingreso escolar. Y en este contexto de pandemia, una de las actividades exceptuadas es la vacunación, ¿no es cierto? Así que decirle a los padres y madres de estos niños de todas las edades que acerquen a sus niños a los vacunatorios, al vacunatorio amigable, al más cercano a su domicilio, para recibir su vacuna. Todo niño que tenga 5 y 6 años en los refuerzos escolar debe recibir esta vacuna. ¿Y por qué trato de reforzar este concepto? Porque obviamente en el contexto en el que estamos viviendo y las clases están suspendidas, es una barrera en la accesibilidad para este grupo etario. Entonces, para nosotros es una preocupación no poder llegar fácilmente como otros años a este grupo. Cerrar con esto. Pronto vamos a tener novedades. La provincia del Chaco está trabajando, repito, fuertemente en estrategias con el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia para prontamente dar un paso importante en lo que es vacunación, más considerando que va a haber un cambio, y esto es importante decirlo, va a haber un cambio en el esquema de vacunación en medio del contexto de la pandemia. Va a haber un cambio en el esquema de poliomielitis, la vacuna de la gota, la sabina oral, la famosa que venimos haciendo hace tantos años, va a salir del calendario para ser incorporada por otra vacuna sustituta. Así que al respecto van a tener novedades prontamente. Hay preguntas. Bruno Martínez, de Chaco Día por Día, pregunta lo siguiente. ¿Aumentó o disminuyó en la última semana la tasa de letalidad por COVID-19 en el Chaco? En las últimas semanas ha disminuido la tasa de letalidad, quedando en un 4,7%. En cuanto a los niveles nacionales, estamos quinto en la tasa de letalidad. Bienvenido sea que haya disminuido. Bien. Sebastián Acosta, de Radio Independencia, pregunta. Frente a tantos rumores, algunos creíbles, ya que provienen de profesionales y trabajadores de la salud, ¿cuán reales son las versiones que dicen que el número de infectados es mucho mayor al de las cifras oficiales y que no las dan a conocer para no generar pánico? A ver, en cuanto a esa pregunta, vamos a hacer una buena explicación, porque la idea es ser claros. Todas las enfermedades tienen periodos asintomáticos u oligosintomáticos, o sea que tienen pequeña cantidad de síntomas que a veces pasan desapercibidos hasta para el mismo paciente, entonces hacen que no consulte. Eso quiere decir
de que probablemente hay un grupo de pacientes que, aunque son positivos, no tienen síntomas, y ese problema de los asintomáticos y los oligosintomáticos es hoy uno de los problemas más importantes del coronavirus a nivel mundial. No solamente en el Chaco, en Argentina, sino a nivel mundial, porque cómo el paciente se da cuenta para alertar al sistema de salud y cómo los trabajadores de la salud identifican al paciente para hacerle las técnicas de diagnóstico. Entonces, con esto queremos recordar a la gente e insistir. Es muy importante que cumplan las medidas de prevención, porque no solamente el paciente que viene con fiebre, tosiendo, con falta de aire, es el que nos tiene que alarmar y asustar y ante ese tomar las medidas de prevención. No, el paciente que viene caminando, que o puede ser nuestro familiar o nuestro amigo, o el kiosquero de la esquina que está bien clínicamente y que uno lo ve saludable, ese paciente puede tener coronavirus. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos, extremar las medidas, no relajarnos. Estamos en épocas de frío donde no solamente aumenta el coronavirus, aumenta la influenza, aumentan las neumonías comunes, aumentan otros virus respiratorios. A veces se confunden también con el coronavirus porque dan síntomas muy parecidos. Entonces, optimicemos las medidas. Y por supuesto que nosotros, los diagnósticos de las enfermedades, el Ministerio de Salud los hace buscando a los pacientes porque estamos preocupados. No es que nos encontramos con los diagnósticos de coronavirus. Hay una estrategia nacional, provincial, del gobierno, del Ministerio de Salud, para detectar los casos lo antes posible, tratarlos de la forma correcta y así disminuir las complicaciones en ese paciente y disminuir los posibles contagios. Bien, la siguiente pregunta es de Darío Barrientos, del noticiero Panorama Chaqueño y dnichaco.com. Acerca del caso de COVID-19 positivo en un geriátrico de Barranqueras, ¿qué acciones han tomado? ¿Van a aislar a la gente del lugar? ¿Y en qué condiciones se encuentra el paciente en este estado? ¿Si está aislado y si tiene alguna otra enfermedad de base? El paciente caso se encuentra internado en el Hospital Perrando, clínicamente estable, pero está internado en la unidad de COVID. De los pacientes que se aislaron fueron 3 y se hisoparon. Las muestras están pendientes de resultado. Creemos que el día de hoy o mañana ya estarán el resultado. Y las medidas que se tomaron fueron, aparte de un seguimiento en los pacientes los contactos asintomáticos, se hizo una supervisión con el equipo Centinela que ya se había hecho previamente a todo este caso. Se volvió a hacer a ver cómo está la situación, se tomaron registros fotográficos, se hicieron algunas pequeñas correcciones y esas fueron las medidas que se tomaron. Uh-huh. Marcos Mecinas, de Canal 9, dice: ¿se conocieron los resultados de los hisopados realizados en el geriátrico de Barranqueras? ¿Hay más casos? ¿Pueden aclarar el alta voluntaria de los 2 pacientes con COVID que volvieron al barrio Toba y cómo fue la situación? En cuanto a las preguntas del geriátrico, creo que las contestamos. En cuanto a la pregunta del alta voluntaria de los pacientes del barrio Toba, la estrategia que se implementó fue en el Hospital Perrando. Tenemos un equipo entre médicos clínicos, terapistas, psicólogos, psiquiatras, gente del SASOI, gente de la comunidad de los pueblos originarios, gente de salud indígena, para formar un equipo y no solamente contener a las familias y dar informes acordes a la situación, sino también contener a los médicos y asesorarlos para dar informes. Cuando los pacientes se niegan a la internación, estos pacientes clínicamente eran casos leves, no les faltaba el aire, no tenían fiebre. El Estado no puede obligar a internar a un paciente. Entonces, lo que se le hace, se le explica con todas las medidas, en sus lenguas adecuadas, y se hace que firmen un consentimiento de alta o un consentimiento de internación. En este caso, los pacientes no quisieron quedarse por distintas razones, se fueron de alta a sus domicilios y el Estado lo que activó fue un sistema de vigilancia, tanto en el lugar como vía telefónica, entre Ministerio de Salud, Fiscalización y Ministerio de Justicia, para que se cumplan las medidas de aislamiento, porque el derecho a respetar la voluntad del paciente a no quedarse internado no quita el derecho que tienen todos los convivientes y todos los pobladores del barrio, y esto está penado por la Constitución,
expreso en la Constitución, a que se contagien. Entonces, hay que cuidar a los pobladores. Bien, la próxima pregunta es de David Gaura, de Radio Facundo Quiroga, seguida de esa que estábamos hablando. ¿Van a aceptar que cualquier persona pida un alta voluntaria siendo paciente COVID-19 positivo, como ocurrió con dos integrantes de la comunidad COM en el Hospital Perrando? Y la siguiente del mismo periodista es, ¿cuáles peligros encierra este tipo de actitudes? Por eso, lo acabamos de contestar. Por eso activamos los mecanismos de control en el barrio, no solamente con el Ministerio de Salud, sino con el Ministerio de Justicia y Fiscalización Sanitaria, aparte de un seguimiento telefónico y también referentes barriales, referentes territoriales, referentes de la comunidad, para colaborar en el cumplimiento y en el control del aislamiento. María Dora Flores, de Diario Chaco, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la cantidad de hisopados realizados en Seis Peña tras el caso positivo y si continúan haciéndose otros? Al día de hoy hay 76 muestras obtenidas en la localidad de Seis Peña, solo uno es positivo. Hay dos muestras que están pendientes de resultado, que en realidad se mandaron, estarían llegando en estas horas acá al laboratorio de resistencia, y eso también queremos comunicar. Por decisión del gobernador, en los próximos días se habilita el laboratorio en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el hospital, para que toda esa zona y esa localidad tenga más velocidad de realizar muestras y obtener resultados más rápido, y por ahí decidir algunas políticas y estrategias de bloqueo más rápido. Nos parece una política sumamente necesaria e interesante. Se puso un aparato que se llama termociclador para hacer PCR en tiempo real y se van a mandar los reactivos para que la técnica se desarrolle en el Hospital 4 de Junio. Última pregunta. Silvia Villavicencio, Radio Natagalá. Dice, ¿está el gobierno analizando la posibilidad de endurecer la cuarentena como en otros puntos del país? Las medidas son dinámicas y se va viendo en equipo entre los distintos ministerios, entre el Ministerio de Salud, Justicia, Trabajo y, por supuesto, nuestro gobernador. Donde se van analizando todos estos indicadores, tenemos un sistema informático y de seguimiento muy minucioso, muy minuto a minuto, y esas decisiones se van tomando según cómo se va desarrollando la pandemia. Y no descartamos de que se endurezcan medidas si los indicadores no se desarrollan como lo espera el gobierno. Muchas gracias. Hasta aquí la conferencia de prensa desde la Sala Escobar Pezano, dando el parte epidemiológico del día viernes. Muchas gracias y pueden continuar con sus respectivos programas. Muy bien, escuchábamos las nuevas cifras, estos datos brindados por autoridades sanitarias de la provincia. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Antes quiero saludar a toda la comunidad de Napenay, ya que esa localidad hoy cumple 99 años. Así que un saludo afectuoso para toda la gente de Napenay. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao. Se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio.